I was trying to hide. I'll forget what I've done. I'll be redefined.
vamos todos. ¿No viene entonces al final? Sí, yo vamos. Joan, sí. Enhorabuena por tan maravillosa película. Esta es una película, una pregunta para Alex. Esa camiseta del regidor sobre las minas antipersonas en Colombia, ¿es un guiño a la paz de Colombia o a lo bien que te las pasaba allí? Pues mira, había tan, quiero decir, había un clima de libertad considerable en la película y era una camiseta suya. Yo creo que la llevaba él porque le gustaba y no le dije que se la quitara. Sí, pasa el micrófono, por favor, ahí. Sí. La Conchita ahí. Buenos días a todos. Bueno, me Hola, divertí. Conchita, cariño. Felicidades, me divertí muchísimo ayer con la película. De me nada, parece gracias. Explosiva. Gracias, y quería cariño. Preguntaros, Alex, si es tu película más Berlanga y cómo lo conseguiste para no bajar el ritmo nunca y dando entrada a gente de estilos tan diferentes, ¿no? Actores de estilos tan distintos. Y una pregunta para Rafael. Es, bueno, nadie puede acabar contigo, ¿no, Rafael? Nadie. El secreto de Rafael es el sentido del humor también, que le echa a la vida, al trabajo, es a todo. Es que no hay más remedio. Quien no tenga sentido del humor tiene que comprarlo en algún lado, porque si no, sin sentido del humor hoy en día no se puede vivir. Bueno, la pregunta, ante todo, gracias, Conchita, por la comparación, pero vamos, quiero decir, Berlanga es una persona a la que respeto demasiado como para ponerme ningún tipo de adjetivo como ese, ¿no? La película efectivamente es muy coral en ese sentido, sí, y bueno, respira, digamos, un concepto que sí que le tengo cariño, que es una película costumbrista, digamos. Hay un grupo de personajes que viven en una situación determinada y sobre todo esa situación es reconocible, creo yo, por parte del público. Entonces, en ese sentido, pues sí se podría decir, pero vamos, respeto demasiado el nombre de Berlanga. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, también repito lo que ha dicho mi compañera. Felicidades a todo el equipo. Ayer en el teatro principal eran todo risas y más risas y carcajadas. Y bueno, yo me gustaría preguntar a todos, pero bueno, se voy a preguntar a Alex y a Rafael, dos preguntas breves. Alex, yo creo que uno de los grandes aciertos, al menos a nivel muy personal de esta película, es tu capacidad para poder explicar más tramas y subtramas a pesar del gran artista, ¿no? que tenías en esta película que tenemos aquí, que sin mostrarlo de una manera tan explícita, ¿no? En pantalla, tampoco lo vemos en tantas y tantas escenas, pues esa capacidad de poder contar la película siempre con la figura imponente, también un poco sombría, ¿no? de Rafael, ¿no? Y no sé si eso lo tenías tú muy bien calculado de antes en producción. Y luego a Rafael, bueno, yo preguntarte si de alguna manera te has vuelto a sentir intérprete, a pesar de que ya sé que has hecho numerosas películas, sobre todo al inicio de tu carrera, y a pesar de que yo creo que siempre has sido un gran intérprete en la música y que, bueno, felicidades, ya aprovecho también para decírtelo. No, empieza tú. No, primero los mayores. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Hombre, quiero decir, una de las cosas más bonitas de la película y de este tipo de cine que me gusta es precisamente eso, juntar a un grupo de personajes en una situación límite, ¿no? Digamos que, bueno, pues no sé, puede ser un grupo de rebeldes en la Estrella de la Muerte, ¿no? Y ya tenemos a Darth Vader. Rafael hace de Darth Vader en la película. Y ese estudio de grabación pues es una especie de Estrella de la Muerte, ¿no? ¿Cómo se compagina? Yo creo que cada actor o cada personaje en la película defiende su terreno. Entonces, quizá ese grupo de fuerzas contrapuestas hacen que el edificio se sostenga, ¿no? Esa es un poco la idea, es decir, generar elementos contradictorios que se enfrentan y de alguna manera sustentan el edificio, ¿no? Y en cuanto a mí, pues te voy a decir que me siento muy afortunado de poder haber vuelto a pisar un plató, a hacer cine y con Alex mucho más. Me he sentido muy bien y sobre todo lo que quiero más destacar, aparte de la película,
es que me he sentido muy acompañado por todos estos intérpretes tan maravillosos que me han tocado, porque antiguamente el cine se hacía de otra manera, que era más encorsetado. A mí me metían en un camerino, no me veía nadie y me sacaban para la escena, me veían en el momento de la escena y otra vez al camerino, y así era antes, ¿eh? Y se grababa con una cámara, ahora se graba con 20 o con 12 las que hagan falta, y tus compañeros no los ves solamente a la hora de... Porque antes ni te daban la réplica, o sea, te lo daban tu director de réplica. Y ahora pues he tenido la suerte de conocer a unos compañeros maravillosos, todos que han colaborado, todos que han hecho la película, ellos, yo me he dejado de llevar por ellos, estoy enamorado de todos y todas, y qué bueno que le he hecho esta película, qué bueno que la he hecho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí. Hola, dos preguntas para Alex. Primero, ¿cómo fue la negociación de convencer a Rafael para este retorno? Y luego, esta película es el retrato, bueno, tú siempre haces un retrato de la España grotesca y en este caso, pues es otra vez, hay productores corruptos, hay esta Suiza, eres el caos habitual, ¿no? Me gustaría que nos elaboraras un poco la fotografía del país. Y a Rafael me gustaría que nos contara cómo son de verdad los programas de Nochevieja. Bueno, la primera pregunta, con respecto a cómo convencí a Rafael, pues la verdad es que en un principio yo estaba, digamos, tremendamente acojonado, diciéndolo de una manera vehemente, ¿no? Porque claro, escribimos el guión y cuando lo acabamos, de pronto nos damos cuenta, oye, ¿y si este hombre dice que no? Si este hombre dice que no, se nos cae la peli. O sea, es que directamente habría que coger la película y guardarla en un cajón. O sea, no había otra posibilidad, no había un sustituto. O sea, no se nos ocurría que, bueno, decíamos Julio Iglesias. Y de pronto decíamos, no. entonces, claro, el día de la cena, pues os podéis imaginar, ¿no? Estábamos allí, estaba también Enrique y tal, y pues acojonaos directamente. O sea, ¿qué te ha parecido? Y tal, y de repente dice, bien. Y nos miramos, este y yo nos miramos, ¿y qué? O sea, no nos bastaba con el bien, ¿no? Queríamos, no sé, que nos firmara un papel o algo, ¿no? Y digo, pero entonces, ¿que haces la película? Sí. Pero como viene, o sea, como en el guión, quiero decir, vamos a hacer lo que pone. Sí, me encanta, me ha gustado muchísimo. Y dijimos, ¿cómo puede ser tan grande, no? O sea, ¿cómo puede ser tan absolutamente grande, no? Yo creo que lo más bonito que se puede decir de una persona es que es generoso, y Rafael es la persona más generosa que he conocido. En cuanto a lo que me has preguntado a mí, tengo que advertir que yo no he hecho programas de fin de año. Solamente colaboré en uno, que canté dos canciones, no había nadie, solamente me llevaron, canté esas dos canciones. Yo siempre he hecho el programa de Nochebuena. Y es bastante diferente el público. El público es más familiar. En Nochevieja parece que son un poquito más libertinos. No, era más decente mi público. Por cierto, aprovecho, ¿puedo hacer un spot? Este año vuelvo a hacer el programa de Navidad, pero muy diferente a los que hacía. Se figura que es desde mi casa, entre amigos, no hay público, o sea que va a ser una cosa bastante novedosa dentro de... Lo está diciendo en serio, ¿eh? O sea, va a ocurrir. ¿Qué? No penséis que es parte de la película, es cierto. Va a haber un programa de Nochebuena. Sí. ¿Lo vas a llevar, Rafael? ¿Eh? ¿Lo vas a llevar o no? Yo pretendo que todos los que colaboren con el programa, en vez de ser cantantes, que es lo normal, sería, ¿no? Yo hacer duetos con actores y actrices. Así que el que se atreva a cantar conmigo... Rafael, tenéis un puesto. En el momento, Zorionak, a todo el equipo. Ahí nos reímos un montón, lo pasamos genial. Gracias. Y nos hacía falta porque mucho drama y hemos visto. De verdad que felicidades. Gracias. Una cosita, Alex. Me gustaría saber si tienes algún proyecto, alguna idea
para hacer una película en Donosti, que se haga todo en Donosti. Gracias. Hombre, pues la verdad es que siempre que venimos aquí lo pensamos, o sea, es un hecho. ¿Cómo poder estar aquí más tiempo, no? No solamente en el festival, sino todo el rato incluso. Pues por supuesto, ¿no? Es un sitio muy cinematográfico, pero ya ha habido un montón de películas muy buenas que se han rodado aquí, ¿no? En ese sentido, pues no lo sé. Yo no. Vale. Estábamos hablando de hacer una película, Rafael insiste en esto del cine, y entonces quiere hacer más películas, y habíamos pensado una película que estaría bien, ya que hemos conseguido hacer reír, hacer una película de terror, ¿no? Que hiciera de serial killer, es un poquito, no, un Lecter, yo creo que le pega, a Rafael le pega hacer de Lecter, ¿no? Y ahí, ya teníamos el título, ¿no? Estábamos hablando esta tarde, ¿verdad? 50 sombras de Rafael, creo que podría ser. Perdón, enhorabuena por la película. Gracias. Es muy divertida. Pero todo realizador, dicen que desde que empieza hasta que termina su carrera va buscando su propio estilo. Entonces, cuando vimos el año pasado, el anterior, Las brujas de Zugarramurdi, había dos películas, una en la del comienzo donde se da todo el meollo de la cuestión y luego una gran fiesta en donde acababas medio mareado de todas las brujas, etcétera, etcétera. Y a mí me ha parecido el estilo de esta película, que ya digo, me he divertido mucho, el estilo de la última parte de Las brujas. Este es tu estilo y además quisiera preguntarte, yo creo que Rafael no es su personaje, se lo voy a preguntar, es el personaje de Álex de la Iglesia que le ha escrito para él. Y a Rafael, ¿te sientes bien en este personaje que te han fabricado? Tú eres un hombre gestual, eres un hombre apasionado en el escenario y aquí eres un ser introvertido y como muy dentro de ti. O sea, que te la ha fabricado él. Sí, me la ha fabricado él, pero yo conozco, yo no soy así, yo soy de la otra manera, como tú has dicho. Yo soy aquel, exactamente. Pero como conozco a varios que son así, ha sido bueno fijarme en ellos. Y le he podido... ¿Eh? ¿Quién? Ah, se dice el pecado, pero no el pecador. O los pecadores. No, pero me he sentido muy a gusto haciendo el papel. Muy a gusto. Muy feliz. Me lo he pasado bomba. Y luego, con respecto a lo del estilo, pues la verdad es que no creo que haya ningún director o creador, no sé, que con dos dedos de frente que hable de su estilo, no sé, sería como muy pretencioso y absurdo, o sea, yo en todo caso tengo manías, eso sí, reconozco que tengo alguna serie de manías y igual, pues no sé, sí, quizá ese concepto de fiesta es una cosa que me fascina, o sea, sí que considero que el cine tiene algo de eso, o sea, una película debería ser como una fiesta. Entonces, claro, ya lo que no sé es qué tipo de música voy a pinchar en esa fiesta. Voy a intentar pinchar los temas que a mí me gustan, pero que también gusten a los demás. O sea, quiero que la gente baile en la fiesta. Entonces, tengo que buscar ese intermedio entre los temas que yo quiero escuchar y los que creo que van a hacer bailar a la gente. Bueno, felicidades por la película a todo el equipo. Ayer es verdad que en el teatro principal todo el mundo bailaba, cantaba, sin ser un musical era una locura. Casi no se podían oír los diálogos. ¿Por qué no llamasteis a mí? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no fuimos? Sí, yo pregunté lo mismo, que por qué no había nadie presentando la película. La verdad, yo hubiera que salido del escenario a animar el cotarro. Pues ha sido maravilloso. Creo, Álex, que es tu comedia fuera del género de terror. Creo que es tu comedia más honesta y más redonda. Creo que es maravilloso lo que haces con tus actores. Todos tienen su momento en un reparto coral, es complicado, pero todos lucen maravillosamente. Creo que el amor que tienes por ellos se traspasa y nos llega y es maravilloso lo que haces con ellos. Y lanzar un par de preguntas rápido, voy a disparar rápido, a Rafael, preguntarle que si hubiese sido más grotesco, con todo el cariño del mundo, que el anuncio de lotería lo hubiese dirigido Álex de la Iglesia, que con un maravilloso que lo hizo Pablo Berger, pero bueno, que si hubiese sido más grotesco aún, a Mario, que es la gran noche, pero es tu gran año. Tienes Palmeras en la nieve por venir, tienes la película de Toro, Los 33. Parece que por fin es el gran año de Mario Casas, algo que yo esperaba desde hace mucho tiempo. ¿Cómo alguien tan joven aguanta tanto trabajo y de tan gran calidad? Yo pasé página, por favor. Ahora bien, hay que agradecerle
a esa producción, o lo que fuera, que ha sido en la historia de la lotería el spot más visto. Blanca, muchas gracias. Palabras más bonitas. A mí me encantaría seguir compartiendo con Terele millones de películas, con el resto de reparto, seguir coincidiendo con gente que, con la que haya coincidido años atrás y gente con la que no había trabajado todavía, como empezando por Alex, por supuesto. Y ojalá haya muchas comedias y muchas películas así. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si es mi mejor año o no, lo que sí... Al final es tener la suerte de poder interpretar en estos dos casos que he tocado la comedia, que ha sido con, digamos, con Alex en Las Brujas y ahora con Mi Gran Noche, que me está regalando personajes que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. La imagen que puede tener la gente de mí hace años, o sí. Pero realmente es un personaje que siempre ha estado dentro de mí, ¿sabes? Lo que pasa es que Alex me ha dejado sacarlo. Pero bueno, al final agradecer, ¿no? Agradecer y tener la suerte de volver a trabajar con esta gran familia y que Alex, hay algo que hace, me parece que es muy bonito, que bueno, acaba, hace esa gran familia, como te digo, ya suele llamar a los mismos actores y sí puedo decir que todos los que estamos aquí nos hemos dejado la vida haciendo la película, nos lo hemos pasado muy bien y ahora que la gente disfrute y que se ría porque me parece que hay una película que es fantástica. Aquí primero, por favor, un momento. Sí. Hola, buenos días. Enhorabuena por la película a todo el equipo. Yo quería preguntar a los actores, por ejemplo a Carmen Machi y a Areces, que en una película tan loca, ¿cuál ha sido la escena en la que os lo habéis pasado mejor, os habéis reído más? Y a Alex, quizá, ¿cuál ha sido la escena más difícil de rodar? Bueno, yo la que mejor me lo pasé, aunque estaba todo el rato metida en un cubículo, cuando aquel cubículo lo movieron los compañeros del equipo y lo tambalearon y me cayó todo encima junto con Santi y con Carmen... fue el momento, incluso yo temí poco por mi vida. Yo no sé, digo, que esto caiga encima. En una película de Alex me extraña muchísimo. Pero en general es que yo en mi caso todo eran pinceladas fabulosas que había regalado Alex y no, o sea, no voy a distinguir unas entre otras, pero sí destacaría el momento en que vuelca la cadena de control. Sí, me gusta mucho. Yo, como esta es de las películas que he hecho con Alex, una de las que menos ha peligrado mi vida, la verdad es que me lo he pasado muy bien en muchos momentos. La verdad es que tengo mucho cariño a todas las escenas que rodé con Rafael en el camerino, porque quiero decir, yo era muy fan, lo sigo siendo, pero quiero decir que no sabía que me iba a encontrar. Podíamos haber tenido una química desastrosa y luego la verdad es que la cosa fue muy bien y nos lo pasamos muy bien haciendo todas aquellas escenas. Pero recuerdo especialmente el momento, supongo que todos los que estéis aquí habéis visto la película, hay un momento en el que Alfonso está ensayando el momento en el que va a romper el espejo, el cristal. Y claro, esto es una cosa que Rafael hace muy a menudo en su espectáculo. Entonces, al llegar allí, ver el grosor del cristal, él afirmaba que aquello no se iba a romper, pero Alex afirmaba que sí. Esto se rompe. Y allí estuvieron tirando una banqueta contra el cristal que no se rompía ni a la de tres. Creo que se rompió cuando no estábamos grabando. Bueno, no sé... Y luego también le tengo mucho cariño a un bofetón muy sonoro que le di aquí al compañero Jaime y que se lo comió como un señor y como un profesional. Voy a aprovechar para dar las gracias que ha dedicado antes. Bueno, que para mí trabajar con Blanca ha sido precioso, además por una cuestión que yo no conocía esa faceta de ella tan especial, que ya es un personaje insólito. Que ella le dio una personalidad que yo me lo pasé muy bien solo oyéndola y contemplándola. Y que trabajar en esta película para mí ha sido una cosa muy especial porque soy mayor y me ha ocurrido que he vivido una dirección de Alex que yo antes no era muy consciente.
He vivido como Alex metía en una caja, que era un plato, unos muñecos, y ha jugado con ellos, muñecos en el buen sentido, ¿no? Y ha jugado, y te tiro por aquí, ya la te vuelco, ya te saco a ti. Y he sentido esa maestría de un director que hace una película con todos los ingredientes ahí, y que ha hecho jajajajaja, y se lo ha pasado bomba de paso todos también, y ha jugado. No se puede coger a la gente a volcarla, a darle la vuelta, a la sobre la escalera, a la sale esta, a la no, a la... Un ritmo que es como si hubiera hecho una película en dos días y hubiera salido y ya no puedo más. Y entonces todo eso lo hemos recibido nosotros. Es una película que realmente me parece magistral, que un director llegue a ese dominio del ritmo, de darle a cada personaje su existencia, que tenga su... Estoy súper feliz. Los demás ya los conocía, todos los quiero, a todos, todos me cuidan, además, soy mayor, me cuidan. Y no tengo más que decir que es una verdadera maravilla estar aquí. I can arrange every part of me you change. Just hold me together, tell me you'll always always stay. I was biting my tongue, I was trying to hide. I'll forget what I've done, I'll be redefined. Your love, that your love, that your love.